Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi canal y al grupo Compartiendo Sazón con Claudia. Hoy les voy a compartir la receta de capirotada. Es una receta muy versátil porque hay muchísimas versiones, muchas variaciones. Ustedes le pueden quitar, poner lo que ustedes quieran. Yo para esta capirotada voy a hacer una capirotada tradicional de leche, en la cual voy a necesitar 2 litros de agua. Le voy a ir agregando 3 piloncillos o 3 panelas o pueden ser también 3... de esas de dulces cuadrados. Voy a agregar canela y clavos de olor. Esto lo voy a dejar hasta que se disuelva muy bien. También para la receta voy a necesitar lo que es pan bolillo, lo que ustedes tengan a la mano. Yo estoy utilizando baguette, utilicé 2 de estas, de este tamaño, pero ustedes pueden utilizar el pan que más les guste. También voy a necesitar ciruela pasa, arándanos, nuez picado, pasas, cacahuate, coco, leche clavel, bolitas estas de colores, también grajeas, creo que se les llama, plátano. Si no tuvieran plátano macho se les complicara, también pueden utilizar este tipo de plátano. Al momento de que se le echa el líquido a la capirotada, se suaviza un poco y queda muy bueno. Y vamos a hacer también lo que es el tostado del pan. Es todo el pan. Nada más vamos a poner un poquito de aceite en una sartén caliente. Si ustedes no quisieran utilizar aceite, también lo pueden poner en una cartera y tostarlo en el horno convencional. Aquí lo que vamos a hacer nada más es tostar y ir tostando nuestro pan de esta manera hasta que quede doradito. Y así nos vamos a ir con todo el pan hasta que terminemos. Y vamos a regresar hasta que se disuelva el piloncillo para continuar con la receta. Así va quedando ya nuestro pan y nuestro dulce. Ya cuando se haya desintegrado bien lo que es el piloncillo, vamos a agregar la leche clavel a lo que es el dulce. Y lo vamos a dejar a que rompa el hervor, para que vayan integrándose bien los sabores. Bueno, ahorita regresamos para continuar. Bueno, ya terminaron nuestros panes. Ahora ya vamos a armar lo que es la capirotada. Voy a utilizar unas tortillas. El objetivo de las tortillas es para que no se nos pegue el pan, ya sea en la olla de barro o en el papel aluminio, en donde la vayamos a hacer. Ahora lo que haremos es ir colocando las piezas de pan ya previamente doradas. Como les digo, hay muchas versiones de hacer la capirotada. Ustedes la pueden poner o quitar cualquier tipo de ingrediente. Si les gusta más la pasa, le pueden poner más. Si les gusta menos, se la pueden quitar, como ustedes gusten. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar muy bien, de esta manera. Mucho cuidado. Que quede bien pegadito todo. De otro. Las cantidades exactas se los voy a decir en la descripción del video, porque normalmente a veces falta, a veces sobra. Y ya cuando termine la receta se los voy a explicar. Ahora lo que haremos es poner un poco de nuestro dulce, bañar nuestro pan. También, si quisieran, pueden ir introduciendo el pan al líquido y después echarle un poco más. Es como ustedes gusten o como se les haga más fácil. Recuerden que las recetas las hacemos de nuestra manera y a nuestros gustos. El siguiente paso es poner lo que es la nuez, arándanos. Y a ustedes, esto ya va a depender qué tanto les gusta. Cacahuate, coco, plátano y, si gustan, la ciruela pasa. Y así nos vamos a ir con todas las capas hasta terminar. Bueno, ahorita regresamos para ver cómo queda nuestra capirotada armada. Bueno, aquí estamos con la receta. Algo que se me había pasado muy importante es el queso. El queso puede ser fresco, puede ser panela, puede ser para derretir. El que ustedes más les guste, ¿no? Yo ya le puse
a lo demás de la capirotada. Y ahora vamos a terminar poniéndole el resto del líquido. Se lo vamos a dispersar muy bien para que no nos quede muy seca. Se lo voy a agregar todo. Y ahora lo único que haremos es taparlo con papel aluminio y meterlo al horno a 360 grados Fahrenheit por unos 15 o 20 minutos. Una vez que ya esté pasado ese tiempo, la vamos a abrir, la vamos a dejar reposar y regresamos para ver cómo queda nuestra capirotada. Así queda nuestra capirotada después de pasar 20 minutos en el horno. Es una capirotada muy rica. Pero si ustedes no quisieran la capirotada con leche, lo único que pueden hacer es omitir lo que es la leche clavel y queda deliciosa de las dos maneras. Como les digo, los ingredientes van a ser a su gusto, ustedes pueden poner o quitar dependiendo lo que les guste más. Bueno, espero que les haya gustado la receta. Si tienen alguna sugerencia o comentario lo pueden hacer y los invito a que se suscriban a mi canal. Que tengan muy bonita noche. Gracias.